Procesol es una asociación civil que nace en el año 2013 enfocada al cuidado de los mexicanos más vulnerables por medio de programas únicos, campañas de salud y de asistencia social a muy bajo costo, promoviendo la mejora de nuestro entorno social, bienestar familiar y cultura de la salud preventiva. Ofrecemos una alternativa para el cuidado de la salud, otorgando a nuestros afiliados acceso a nuestra red médica privada con más de 15,000 proveedores a nivel nacional y así acercar atención médica de calidad y calidez a las familias oaxaqueñas. Procesol, cuidamos a quien más quieres. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Muchas gracias por continuar siempre en cada emisión de Procesol Informa. Año 2021, lo mejor de lo mejor para todos ustedes. Y en temas de salud, ya saben, nosotros acercándoles la mejor información en temas de salud, siempre desde un enfoque preventivo. Especialistas han estado aquí, van a estar aquí. Y el día de hoy el tema se va a centrar en la cuestión de prevención de salud. Hemos tenido aquí oftalmólogos, nutriólogos, psicólogos, el área de trasplantes, diversas especialidades que se llevan a ustedes con el fin de limitar, quitar una enfermedad. Pero qué mejor para todos evitar enfermarnos. El día de hoy nos acompaña el doctor Henry Cruz, él es médico general. Vamos a hablar y vamos a invitar a generar un tema preventivo de salud. Doctor, ¿la mayoría busca especialista o se define al mejor médico aquel que ayuda a la persona que ya está postrada en cama, casi con un pie en el cajón? Y el mejor médico a veces es aquel que hace que con medicamento, con alguna situación que él en su técnica tenga, reviva, podamos decir, a las personas. Pero creo que podemos hacer algo diferente a ello y hacer que los valores que tenemos en nuestro país, como son las crónico-degenerativas, disminuya desde un enfoque y un tema preventivo. Gracias, doctor, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. De verdad que hacer salud preventiva IVA es algo muy, muy diferente en nuestra entidad, ya que pues, la mayoría de las enfermedades infecciosas, metabólicas, pueden prevenirse. No podemos evitar pasar primero por esta fase antes de llegar a ver un paciente en las peores condiciones, en estado crítico. Hemos notado la presencia de enfermedades nuevas que se pudieron haber evitado con la prevención. Entonces es muy, muy importante hacer énfasis en esta parte, porque por ejemplo, hablar de diabetes, hipertensión, la misma obesidad, síndrome metabólico, etcétera, incluso algunas enfermedades cancerosas, quizá no se pueden prevenir en su totalidad, pero sí se pueden disminuir los factores de riesgo que llevan a este tipo de enfermedades. Entonces es muy importante hacer énfasis en la medicina preventiva. Así sí que mejor que este año que inicia, las condiciones que tenemos referente al COVID nos ha llevado a, tal vez no a descubrir, sino simplemente mostrar, sacar a flote las condiciones de salud que nosotros tenemos. Comentabas diversas enfermedades, una de ellas la obesidad. Cada programa que hemos tenido hemos estado remarcando la obesidad como México, como uno de los primeros lugares a nivel mundial de esta situación, tanto en adultos como en niños. Si nos enfocamos al tema preventivo y vamos a los niños, que son los que se vienen formando, creo que podemos hacer un gran cambio desde ahorita. Niños no obesos, en el caso del área de odontología, niños sin caries, ¿no? En el área de oftalmología, un chequeo a tiempo para terminar su agudeza visual. Eso nos va a llevar a poder mejorar las condiciones del adulto, del joven, del adulto, pero eso en nuestro país hasta el día de hoy no sea, sí hay campañas, pero no hay algo en donde la gente tenga como cultura, así como ir al cine, así como ir a otras actividades, como ir al mercado el fin de semana, no se tiene presente
la asistencia a una valoración con un médico, que el médico al salir de la carrera tiene la habilidad de dar un chequeo a una persona. Creo que esto sería algo muy bueno para las condiciones de salud que la persona pueda tener en su vida. Sí, de hecho, por ejemplo, usted tocó un punto muy importante, que es la enfermedad de COVID de hoy día. Es una enfermedad que pues tenemos presente todos, toda la comunidad, cómo podemos prevenirla, pero nos hace falta esa educación. La mayoría de las personas tenemos la idea de una medicina curativa, no de una medicina preventiva. La medicina curativa es ya ver al paciente, ver a la persona ya pues enferma, cuando se puede prevenir. Ahorita estamos promoviendo, por ejemplo, el uso de cubrebocas, el lavado de manos, la sana distancia, pero si nos ponemos a analizar y somos conscientes cuántos de nosotros aplicamos esto, a veces hasta nos molestamos porque nos piden que tomemos esas medidas preventivas. Hablar, por ejemplo, de cómo podemos prevenirlas como médicos. Por ejemplo, la hipertensión arterial. Cuando va usted a visitar a su médico, le dice, ¿sabe qué? Debe de bajar de peso. Y a lo mejor se lo lleva uno en la mente, pero llegando a casa se nos olvida. O debe de llevar cierta alimentación. ¿Cuántos de nosotros buscamos un nutriólogo para que nos dé una dieta adecuada, de acuerdo a nuestras condiciones, de acuerdo a nuestro peso, de acuerdo a todas las características o enfermedades que ya tengamos? No, no lo hacemos. Incluso cuando ya hay pacientes diabéticos o hipertensos, se le da ciertas indicaciones para que lleven cierta alimentación, pero tampoco lo hacemos, porque no tenemos esa cultura. Y el ejercicio, que tampoco está implícito en nuestra formación. Hoy en las escuelas están esforzando a que el niño ya no salga a la educación física. Eso se suma a todo lo que tú estás diciendo. Exacto. Entonces, es una educación en la cual nosotros debemos de retomar, volver a sentarnos y decir qué hace falta para que nosotros apliquemos la medicina preventiva en nuestra casa, porque desde ahí empieza la medicina preventiva. Tomar en cuenta las indicaciones de medicina preventiva que le da su médico. Volvemos a retomar el tema del COVID. Sentarse y decir, a ver, estas son las indicaciones que mi médico me dijo con relación al COVID. ¿Cuánto estoy haciendo? Por ejemplo, se nos es más fácil ir al médico enfermo, ya que estemos mal, que ir al médico y decir, ¿sabe qué? A ver, deme un chequeo, hágame un chequeo para saber cómo estoy, a qué estoy propenso, de qué me puedo enfermar, tengo estos factores de riesgo que me pueden llevar a tal enfermedad, sus antecedentes heredofamiliares, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión. A lo mejor no somos hipertensos, no somos diabéticos, pero si nosotros vamos al médico y dicen, ¿sabes qué? Tu papá, tu mamá es diabética. Y uno dice, sí, entonces tienes el factor de riesgo. Tenemos que evitar subir de peso. ¿Cómo? Con una dieta, con ejercicio y pues con otras medidas que en su momento su médico le va a decir. Así es, y ahorita también a la población decirle que no hay productos mágicos que puedan hacer que de la noche a la mañana nuestra condición de salud y nuestra condición física cambien, porque no está por demás comentarles que hay muchas marcas que se encargan de promover productos, malteadas o muchas cosas que hacen que la población prefiera consumir este tipo de situaciones en lugar de asistir a un chequeo preventivo de salud. Si hacemos un comparativo, todos aquellos que tienen vehículo, cuando se compra un vehículo, la marca lo que hace es estar constantemente monitoreando 10.000 kilómetros, 5.000 kilómetros y haciendo que ese vehículo vaya al tema de servicio para mantener ese vehículo en las mejores condiciones.
Nosotros como seres humanos deberíamos de tener o de tomar ese ejemplo y hacer la misma situación. ¿Para qué? Para que no cuando ya, si volvemos al coche, ya la rótula por ahí esté rota, la mayoría de las veces no acudimos con nuestro coche al mecánico de esa manera. Pero en cambio nosotros como personas acudimos al médico en condiciones de urgencia, de emergencia, y queremos que en ese momento, con un tronar de los dedos, el mismo médico resuelva el problema y el otro que duele bastante, que es el bolsillo, pues no lo queremos tocar. He ahí también la conglomeración que hay en los diferentes hospitales públicos, porque no se da abasto para atender a la población. Es muy cierto y tocó un punto muy interesante, que es la economía. Generalmente, por no tal vez gastar en una consulta, porque dice, bueno, es que no tengo nada, no siento nada, ¿por qué voy a ir al médico? O ya va cuando está más enfermo, cuando ya tiene la enfermedad establecida. Y ahí es donde se gasta más, no solamente las instituciones públicas, sino de manera personal, los pacientes gastan más, porque si va a prevenir su enfermedad, quizás sí, va a desembolsar algo, pero no la misma cantidad que desembolsaría si ya va más enfermo. ¿Por qué? Porque hay que comprar medicinas, hay que pagar no una consulta, sino una serie de consultas, de control, etcétera, etcétera. Entonces, sí es muy interesante que nosotros nos enfoquemos en ver también que el gasto que hacemos es mayor cuando aplicamos la medicina curativa que la medicina preventiva. Así es, y también checar que en su momento, si hacemos un balance entre alimentación, deporte y una mejora en nuestra salud, ni los medicamentos deberían entrar a nuestro cuerpo, ya que hay otras situaciones, o también nosotros en nuestra gran cultura que tenemos para ciertos tés o ciertos extractos que nos pueden ayudar en lugar de tomar, de estar pegado al tema de la farmacéutica. Doctor, vamos a ir a un corte y en un momento regresamos. A todas las personas, la verdad, el tema preventivo de salud es lo mejor que podamos tomar. Es cierto que no está en nuestro chip, no está en nuestra promoción, en lo que comúnmente nos tenemos como mexicanos, como oaxaqueños, pero si ponemos un poquito de énfasis, verán que encontraremos mejores resultados. Vamos a un corte y en un momento regresamos. Noticias, somos todos.
estamos de regreso aquí en su programa Procesol Informa, platicando acá en el breve corte con el doctor. Tenemos para ustedes una invitación. Vamos a hacer con el doctor un protocolo, un chequeo, un grupo piloto, para ver qué tanto nos interesa nuestra salud. A las personas que están viendo a través de MVM Noticias, por YouTube, por Facebook, al rato que veamos todos, repitamos este programa, tendremos un grupo de 100 personas a las cuales se le va a brindar un chequeo preventivo de salud. Vamos a ver, doctor, cómo empezamos el 2021, es enero, primeros días, como regalo de Reyes lo vamos a colocar. Para todos ustedes que nos están viendo, se comunican aquí a las redes de MVM Noticias. Ahorita el doctor nos va a dar sus datos y con mucho gusto, con el doctor y con otro grupo de médicos que tenemos acá dentro del proyecto de salud preventiva, le vamos a dar a ustedes esa atención con el objetivo de qué, de hacer ver que si nosotros nos mantenemos en ese chequeo enero, tal vez en mayo, tal vez por ahí de septiembre y el otro en diciembre, podamos empezar a llevar un control de salud, lo cual para el 2022 ya no va a ser necesario tan seguido, tal vez uno o dos chequeos al año pueden prevenir primero alteraciones ahorita como personas, o la otra también hasta para procrear. Las condiciones de una mujer, las condiciones de un hombre nos pueden llevar a que el producto se produzca bien, se geste bien y nazca bien. Creo que será un proyecto muy padre, que gracias a usted, doctor, por brindarnos esa atención, se lo podemos llevar a la población. Sí, desde luego estamos ofreciendo a todo el auditorio que nos ve, a 100 personas que quieran aplicar este tipo de medicina, que es la medicina preventiva, de tal manera que le voy a dar mis datos, si usted me lo permite. Sí, claro, sí, doc. Adelante. Voy a darle a direcciones: Avenida Miguel Domínguez, 207, Colonia Primera Ampliación de Jojo, en la Clínica Médica TJ, ahí me ubico. Les voy a dar mi número de teléfono, es 951-209-3995. Le vuelvo a repetir, mi número es 951-209-3995. Me puede usted marcar, si usted gusta, una cita de manera gratuita. Le ofrecemos este tipo de atención, ¿para qué? Para prevenir enfermedades que pueden conllevarle no solo complicaciones severas, sino incluso le puede costar la vida. Por eso es muy importante hacer la medicina preventiva. Nosotros nos enfocamos mucho en eso. La mayoría de las personas, como estamos diseñados en nuestra sociedad para aplicar medicina curativa, no lo hacemos. Quizá ahorita usted que está viendo este programa dice, pero es que yo no me siento mal, ¿yo por qué voy a ir a ver a un médico? Pero no es así. Es precisamente medicina preventiva, es para que no le dé la enfermedad. ¿Y cómo va a suceder esto? Bueno, haciéndose un chequeo general para que pueda usted ver si realmente tiene factores de riesgo para alguna enfermedad y prevenirlos. Y qué mejor que decirle a la persona, usted está bien, porque no nada más es acercarlos para decirles que están enfermos, sino acercarlos para confirmar que goza de buena salud. Creo que esto es lo mejor para todos. Tuvimos una experiencia por medio de las brigadas que hemos llevado aquí cerca, en una comunidad de Sachila, una persona que se dedica al transporte público, transporta personas, Oaxaca y esta comunidad, y llegamos a su casa sin ningún problema, atendimos a todos. Y lo padre, el objetivo de la brigada es pásele, el señor no quería, pásele, le checamos la glucosa, 540 de glucosa, eran alrededor de las 11 de la mañana, ¿no? El señor, me siento bien, pero está al borde de un colapso y una situación drástica en temas de salud, siento que el señor conduce un vehículo, y lo común para los conductores, una coca, un refresco, algo que suba más la glucosa. ¿Qué sucede si en estas condiciones esta persona le sucede un problema ahí al volante? No solo pone en riesgo su vida, sino la de los que llevan en su transporte y más a las otras personas. De la misma manera, en diferentes regiones hemos encontrado otras causas, otras situaciones dentro de la flebología, la oftalmología, la ginecología, la misma odontología,
que nos pueden ayudar a disminuir todo el tipo de lesiones que se tienen. Y qué mejor empezar a hacer un cambio, ese es el objetivo de Procesol para todos ustedes, tener un cambio en el tema cultural del enfoque preventivo de salud. Invitar a los médicos también a hacer lo mismo haciendo, porque a veces si no es curar, si no es por curar, tampoco se suman a este tipo de situaciones. Así es, fíjense que todos nosotros, los médicos, la mayoría, estamos diseñados para aplicar la medicina curativa. O sea, lamentablemente, así nos lo exige nuestra sociedad. Y por eso muchas veces no hacemos hincapié en ese tipo de atención médica. ¿Por qué? Porque estamos más enfocados en la curación que en la prevención. Pero si nosotros, todos los médicos, nos enfocáramos más en prevención, reduciríamos muchos costos, reduciríamos muchas enfermedades y principalmente le daríamos una mejor calidad de vida a las personas. Así es, tú también estás formado en área de colposcopía, cáncer cervicuterino. Hoy hay campañas, hay promoción en medios de comunicación, pero los datos siguen siendo alarmantes, siguen siendo los mismos. Por más de que se le invita a veces a las mujeres, chéquense, el tema preventivo tampoco en esta área tampoco está presente. O sea, se sabe que existe el colposcopista, se sabe que existe el Papanicolao, el mismo ginecólogo, pero la tristeza es de que se van acercando cada vez más a hacer la histerectomía radical, quitar todo el tema del útero, por ejemplo, de que el mismo cáncer avanza, ¿no? El tema de la menstruación, que a veces las mujeres, si no menstruan un mes, dos meses, pues están contentas porque no hay nada que interfiera a sus actividades. Pero todo este tipo de situaciones y condiciones nos va a llevar a dar una señal de alarma. El cuerpo no está funcionando bien. Y qué mejor a lo mismo que es el enfoque del programa, un tema preventivo de salud que va a ayudar a evitar y disminuir cualquier tipo de situaciones. Exacto, mire, hablando de el cáncer cervicouterino, es una enfermedad, una patología que podemos prevenir. La mayoría de las mujeres pueden hacerlo solamente con un Papanicolaou. En algunas regiones de nuestro estado y de otros estados del país no se tiene esa cultura, se pierde esa cultura de prevención. ¿Por qué? Por muchas situaciones, por muchas razones. Pero lo importante es que usted que está viendo este programa puede prevenir un cáncer cervicouterino. Es más, si se llegara a detectar un cáncer cervicouterino, puede ser tratable si se detecta a tiempo. Entonces, nosotros debemos de hacer medicina preventiva. Por ejemplo, hablando de colposcopía, es un método en el cual nosotros podemos detectar lesiones en el cuello del útero, en el cérvix específicamente. Y nosotros podemos decirle, ¿sabe qué? Esto puede ser algo malo, se toma su Papanicolaou y vamos a detectar a tiempo enfermedades, como les dije hace rato, que pueden llevarle a perder la vida. ¿Y qué necesidad tenemos de eso? Nosotros podemos prevenir. Así es, en cualquier área de salud es lo mismo, el mismo ginecólogo, el mismo oftalmólogo, el nefrólogo, muchas áreas hablaba el doctor Mayoral en el área de trasplantes, con un simple chequeo de orina a cierta edad cotidianamente podemos determinar qué tanto orinamos, las condiciones, la concentración, igual con un examen de agudeza visual nos puede llevar, en el caso de odontología, con un chequeo nada más de los niños. Hoy tuvimos a una persona de ahí, de una de las brigadas que hemos tenido, que está sumándose a esta jornada de atención de niños, eliminar a los niños en las caries que tienen, que también es un tema preventivo, y motivar e incentivar a que con un buen cepillado de salud, este niño que tiene ahorita dientes de leche, cuando tenga los dientes permanentes, no tenga ningún problema. Pero todo es a base del tema preventivo de salud. Sumarnos a lo curativo, tenemos especialistas, el doctor y los demás doctores que han estado en este programa, pero lo preventivo se va a basar en que usted que está en casa se tome un día,
¿sí? Y simplemente hago una llamada, un mensaje al doctor, aquí mismo a su programa Procesual Informa, a través de MVM Noticias, se pueden comunicar, pueden pedir una cita y con mucho gusto podemos acercarlo con los doctores. Si es necesidad también de algún área de especialidad de las que hemos tenido aquí o alguna otra, créame, con mucho gusto comuníquense con nosotros y vamos a ser parte acercándoles a esta área de especialidad. Hay muchos médicos en la misma postura, en el mismo objetivo, pero si usted tampoco pone de su parte al hablarnos, pues ahora sí que a veces entrar a su casa, que también lo estamos haciendo ahí con un programa que tenemos de Médico en tu Casa, pero es mucha población para poder ir casa a casa. Por favor, súmense, hagan una llamada, acérquense, simplemente es un chequeo y, como decía el doctor, sin un costo. ¿Cuál es el objetivo? Generar una cultura diferente en temas de salud. Exactamente, o sea, el objetivo que nosotros tenemos es generar una cultura de prevención para la salud de toda la población. Y vamos a empezar por la nuestra, por nuestra entidad, por nuestro entorno. De manera que cuando nosotros vayamos haciéndolo, podemos contagiar a los demás, podemos hacer ver a los demás que es muy importante la prevención. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho reiteradamente. Evitamos gastos, mejoramos nuestra calidad de vida, mejoramos nuestra salud. ¿Por qué no vamos a estar más contentos con nosotros mismos porque estamos saludables? A veces tenemos enfermedades que no se detectan. ¿Por qué? Porque no vamos a un médico. Y como no se detectan, nosotros nos sentimos mal, pero no, ni siquiera sabemos por qué estamos mal. Por eso es muy importante que acuda con su médico. De lo contrario, nosotros nos hacemos disponibles para atenderlos y para hacerles saber cuáles son las enfermedades que usted pudiera generar en un corto o largo plazo. Y ahorita, con estas condiciones del COVID que se están presentando, hacer saber que este 2021 lo vamos a pasar con COVID también, ya pasó el 2020, las condiciones se vienen, tal vez la señal de alarma está más presente en que si cambiamos de semáforo o no, todo depende del camino que lleva el COVID, no se puede detener, no, tampoco podemos decirle a la población que se va a detener, es una lesión que, según los datos al inicio, la mayoría lo vamos a tener. Hay gente que se está de alguna manera reinfectando, se está contagiando nuevamente, hay gente que está en su casa y se contagia. ¿Por qué? Porque en todo lo que nos rodea, pues puede existir ese virus, desde el que hace la comida, desde que si compramos vía del servicio a domicilio, cualquier condición nos puede llevar a estar en contacto con esta situación que hoy se nos presenta. Comentabas hace un rato, contagiarse de la medicina preventiva. Creo que eso sería lo mejor que pudiéramos hacer una invitación a contagiarnos de la medicina preventiva. Eso va a ayudar a que, si por cuestiones de vida este tema llamado COVID se nos presenta, creo que con mejores condiciones de nuestro organismo lo podemos afrontar de una mejor manera. Así es. Entonces nosotros debemos de enfocarnos en la medicina preventiva, todos, tanto médicos, todo el personal de salud, también la población en general. Inculcarle a sus hijos desde ahorita la medicina preventiva. Hace rato se decía, se tocaba, que no solamente tiene que ver con la medicina general, sino también con las diversas especialidades que se tienen. Podemos hablar de la odontología, por ejemplo. Los niños se les debe de enseñar el cepillado. No demos por hecho que ya porque le dijo que se cepille, así es. Acuda con su odontólogo para que él le pueda decir cómo ayudar a su hijo para que tenga una salud bucal adecuada y evite problemas dentales que en un futuro le van a traer muchas complicaciones. Esto es hablando de la odontología, pero así podemos hablar de las diversas especialidades que existen y podemos mejorar nuestra salud. Por ejemplo, por poner un ejemplo nada más, en la mujer ya de 55 años para arriba,
ya vemos que es una paciente que probablemente ya está en la menopausia, o muy probablemente ya tiene quizá datos de osteoporosis o rasgos de osteopenia. Es una paciente que ya probablemente empieza con problemas vasomotores, como bochornos, etc. Entonces nosotros podemos ver a esa paciente un poquito antes y decirle lo que le va a pasar, pedirle, por ejemplo, una densitometría ósea, etcétera, etcétera, de tal manera que podamos ver o que puede evitar la señora este tipo de complicaciones. Y aquí, perdón, y aquí también en las situaciones que nos pasan, tanto en esto que tú comentas como en las personas mayores, pues es en todo. Y esa es la invitación que nosotros hoy tenemos acá contigo. Amigo, el tiempo en televisión es muy corto, ese programa es muy padre, acercamos hacia la población los mejores temas de salud. Por favor, el último mensaje, y recuérdales que están 100 consultas para valoración preventiva para el que quiera. Sí, les recordamos, por favor, todos aquellos que quieran prevenir sus enfermedades pueden acudir con su servidor. Le voy a dar mi número, es 951-209-3995. Estoy ubicado en Avenida Miguel Domínguez 207, Colonia Primera Ampliación de Jojo, en Santa Cruz, Jojocotlán, en la Clínica Médica TJ. Ahí puede localizarnos. Estamos regalando 100 consultas a todas las personas que llamen. Pueden llamar al número que les di o al programa para que se les agende y podamos ver cómo podemos prevenir las enfermedades en las cuales estamos expuestos. Pues sí, amigo, te agradezco mucho que hayas venido acá al programa. Empezar el año en un tema de salud, no necesitamos forzosamente acudir al especialista. Desde una medicina preventiva, desde la medicina general, podemos hacer grandes cambios en temas de salud. Hagamos esto, vayamos al médico, no por un dolor, sino simplemente por un chequeo. Eso va a hacer que cambiemos muchas cosas. Quedémonos en casa, tratemos de salir lo menos posible, ocupar el cubrebocas, pensar positivo, hay que reinventarse. El COVID se sigue todo este año. Y amigos, les deseo lo mejor de lo mejor para todos ustedes. Desde el punto de vista de salud, hagamos un cambio. Nos vemos en la siguiente.